¿qué tal? Es un gusto saludarle. Qué bueno que está con nosotros en el dictamen online este miércoles 11 de junio del 2014. Antes de iniciar, le quiero informar que no se pierda hoy en nuestro sitio de internet el programa Dilo Online de nuestra compañera Marofis Guazán. Ahora sí, vamos a lo nuestro, la información de este día. Miles de vecinos de la zona norte del puerto de Veracruz son afectados diariamente por el manejo del coque al interior del recinto portuario y puerto seco. Y es que las medidas que ha tomado la Procuraduría del Medio Ambiente no han sido suficientes, pues no han solucionado la problemática desde hace años se ha gestado con mayor intensidad sin poder concretarse. Más de 15 colonias de la zona norte se han visto gravemente afectadas, entre ellas Las Brisas, Río Medio 1, 2 y 3, Lomas del Vergel, Astilleros, Playa Linda, Renacimiento, entre otras. Ante el aumento del nivel de la tormenta tropical Cristina a huracán categoría 1, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre potenciales lluvias en diversos estados, entre ellos Veracruz. Las precipitaciones son causadas además por la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, reforzada por la orografía y calentamiento diurno. Esto provocará potencial de tormentas y lluvias puntualmente intensas en Oaxaca, muy fuertes sobre Chiapas, fuertes en Veracruz, entre otros estados. El gobernador del estado, Javier Duarte de Ochoa, confirmó que las lluvias de las últimas horas han dejado afectaciones severas en una parte del tramo carretero a Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, por lo cual se instruyó a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas para que trabajen en la reparación. La titular de la Secretaría de Protección Civil en el estado, Noemí Guzmán Lagunes, confirmó que se analiza la solicitud que se hará al gobierno federal para que algunos municipios afectados por las lluvias sean declarados zona de desastre. El Consejo Coordinador Empresarial se manifestó a favor de las acciones realizadas por el alcalde Ramón Pojil al desalojar a comerciantes ambulantes de la llamada Zona Cero del exterior del mercado Unidad Veracruzana. En el 2002, cuando sucedió el incendio, se firmó un acuerdo entre líderes de ambulantes comerciantes establecidos de la zona y las autoridades en el sentido de que ya no se iba a permitir la instalación de un puesto ambulante en ese lugar. El consejero de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora en Veracruz, Bishir Naún Lahub, aseguró que el próximo mes de agosto se incrementará el precio del pan de dulce y de agua. El entrevistado aseguró que este ajuste se debe al incremento del 30% de los insumos que se utilizan para su elaboración, como el trigo y el azúcar. Comentó que los panificadores han luchado por mantener el precio del producto con la finalidad de no afectar a la ciudadanía. Sin embargo, el incremento es inevitable. Rubén Emilio Gálvez Cortés, vocal ejecutivo del Distrito 12 Electoral del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer que se encuentran realizando pruebas de la boleta electrónica, esto con el fin de que próximamente puedan ser utilizadas en las elecciones. Efecto sobre todo la población escolar y sobre los docentes. Y la característica principal de este ejercicio es que lo vamos a llevar a cabo con los aparatos de votación electrónica que tenemos, que le llamamos boleta electrónica. Vamos a utilizar 4 aparatos de votación electrónica para que los muchachos, los alumnos, puedan llegar y oprimiendo un botón elijan al candidato de su preferencia. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 4 del Instituto Nacional Electoral, Gonzalo Castillo Gameros, admitió que por cuestiones de seguridad y porque la ley lo permite, el 4% del padrón de ciudadanos decide que su credencial de elector no aparezca su dirección. Luego de que el Congreso del Estado se propuso una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte que contempla la posibilidad de que una persona puede contar hasta con 3 concesiones para prestar el servicio de pasajeros en la modalidad de taxi, lo cual es viable, expuso Guillermo Larios Barrios, delegado estatal de transporte de la CNOP. Después de 2 horas de discusión sobre el método de deliberaciones, las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos primera a las 13:16 de hoy inició el debate de las leyes energéticas que se espera los ocupe 7 días. Al menos así lo señaló el senador David Penchina, quien cerró la discusión sobre el método de trabajo, que dio turno a Manuel Bartlett como primer orador para exponer posición sobre el dictamen de ley de hidrocarburos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunciaron el inicio de una cruzada nacional de escuelas libres de violencia, en la cual se firmaron 10 compromisos en contra de la violencia en las aulas. El subsecretario de Prevención del Delito de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que lo que está ocurriendo con la violencia y el acoso entre estudiantes no debe satanizar a la escuela. Raúl Plasencia, titular de la CNDH, afirmó que el silencio nos convierte a todos en cómplices de este fenómeno.
El gobierno de la capital y el gobierno federal, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, realizarán una investigación sobre el fenómeno del bullying en nuestro país. El titular de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, Luis Ignacio Sánchez Gómez, aseguró que en los recintos educativos existen diversos tipos de violencia y hay que segmentarlos todos con la finalidad de tomar medidas correspondientes en cada caso. Y en información internacional, una mujer intentó vender a su hijo recién nacido por $50 en Panamá, caso por el que ella y al menos otras dos personas permanecen detenidas, informó una fuente judicial. El fiscal contra el crimen organizado, Roberto Moreno, ha formulado cargos contra 5 personas, de las cuales 3 están detenidas y 2 tienen medidas cautelares de casa por cárcel, señaló una fuente del Ministerio Público de Panamá. El Congreso de los Diputados español aprobó hoy por amplia mayoría la ley que permite la abdicación de Juan Carlos I, cuyo hijo Felipe, actual príncipe de Asturias, le sucederá en el trono la semana próxima. Al tratarse de una norma que afecta a la jefatura del Estado, la ley requeriría una mayoría notable, que fue alcanzada sin mayor problema porque contó con el respaldo de los 2 principales partidos españoles, el gobernante PP y los socialistas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, continúa perdiendo apoyo de cara a las elecciones de octubre, según un sondeo publicado este miércoles, pero sigue contando con una ventaja significativa frente a sus 2 principales rivales en intención de votos. La izquierdista Rousseff, del gobernante Partido de los Trabajadores, recibiría el 38% de los votos en los comicios presidenciales, de acuerdo al sondeo de Ibope, lo que se compara con una intención de voto del 40% en mayo. Y en las finanzas, la petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció el miércoles la creación de una filial en México en medio del apetito que despertó en el sector la reciente reforma energética en este país, que puso fin al monopolio de la paraestatal. Pacific Rubiales tiene actualmente operaciones en Colombia, en donde es el mayor productor de crudo del país, además de Brasil, Perú, Guatemala y Nueva Guinea. Y en el deporte local, un compacto grupo de 20 alteristas veracruzanos inicia mañana jueves la dura travesía de aportar medallas a Veracruz en la Olimpiada Nacional 2014, que con la disciplina de levantamiento de pesas está próxima a llegar a su fin. De los 20 veracruzanos, en su mayoría de Tlaxcoyan, Coatzacoalcos, Naulinco y Veracruz, hay algunas cartas de las que se pueden presentar sorpresas, aunque es un hecho que Alejandro Andrade Hernández, por sus marcas, es candidato al podio. Y en el deporte internacional, el delantero Javier Hernández no se siente como un cambio de lujo en la selección mexicana, pero tampoco como un elemento titular. Lo único que sabe es que trabaja al máximo para llenarle el ojo al técnico Miguel Herrera. El elemento del Manchester United de la Liga Premier inglesa afirmó que ningún jugador al que le preguntes te va a decir que quiere estar en la banca, y estoy trabajando para ser titular, insistió. Y en los espectáculos, poco antes de que Jennifer López y su ya expareja, el coreógrafo Casper Smart, decidiera definitivamente poner fin a un romance que se extendía ya a los 3 años y medio de duración, la popular cantante se puso en contacto telefónico con una de las personas a quien sigue confiando cualquier asunto relacionado con su corazón, su ex marido Marc Anthony. Además de mantener intacta su estrecha amistad tras su divorcio en 2011, la intérprete estaba convencida de que el puertorriqueño era la persona más adecuada para guiarla en su nueva etapa como mujer soltera. Será este jueves 12 de junio cuando arranque formalmente la segunda temporada de Microteatro Veracruz con el tema Por Amor. Tras el éxito obtenido durante su primera temporada, con la que instauraron a paso firme este nuevo esquema teatral en la zona conurbada, Emanuel Sagaón Martínez, encargado del Departamento de Relaciones Públicas de Microteatro Veracruz, informó al Dictamen Online que nuevamente se repite el modelo de 8 obras con la regla de 15 por 15, es decir, 15 espectadores disfrutarán una apuesta durante 15 minutos. Y mire usted, el usuario de smartphones y fotografías de calidad está de suerte. Samsung ha lanzado el Galaxy K-Zoom, un teléfono móvil de última generación con cámara de fotos integrada, dotada de un novedoso zoom óptico con varias lentes que acerca las imágenes en vez de limitarse a ampliarlas como hacen los digitales. Este dispositivo confirma la apuesta de Samsung por un dispositivo de muy alta calidad, todo en uno, con el que busca facilitar la vida al usuario que no quiere cargar con 2 aparatos distintos en su día a día, según sus responsables. Y en la sección de sociales, le dejamos con las imágenes del gran ambiente que se vivió en la fiesta de cumpleaños del pequeño José Rubén, quien estuvo acompañado de su familia y amigos, quienes disfrutaron al máximo de esta fiesta. Yo me despido, lo espero mañana jueves aquí en el Dictamen Online. Disfrute de esas imágenes. Que descanse.